Estamos con Vicent Pajares, gerente de Rombul, una empresa fabricante de redes, cuerdas y mallas de seguridad y deportivas. ¿Por qué es diferente Rombul al resto de fabricantes o marcas de este mundo de la cuerda? Pues principalmente porque somos fabricantes, que es una tónica que en el sector pues cada día se encuentran menos empresas que fabrican artículos. Con nosotros, el usuario lo que encuentra es, en una sola empresa, un fabricante de redes de seguridad, de redes deportivas, de redes industriales, cordelería y mallas en un solo operador, con lo cual puede tener tanto el producto estándar que vende todos los días en su tienda, como esas cosas especiales o concretas que solicita a sus clientes y que le van a aportar ese valor añadido en la venta. Además, la presentación de los productos está muy cuidada, porque es cierto que en algunas ocasiones han sido productos que no se han cuidado, no se ha cuidado esa presentación dentro del punto de venta. Tienes razón. Nosotros lo que estamos aportando o estamos un poco potenciando dentro del artículo y lo que vemos cada día más en la calle es que los clientes como consumidores, yo, tú, cualquier persona que va a una tienda, cada día exige más porque quiere que ese dinero que él se está gastando, quiere saber exactamente en qué se lo está gastando, qué producto está comprando y cómo lo está haciendo. Entonces nosotros pensamos que un producto bien presentado siempre va a tener mayor atractivo para el cliente. Vamos a potenciar también un poco la venta de impulso. Y también, por otro lado, recientemente hemos incorporado toda una batería de QRs dentro de los artículos. Es una novedad que hemos hecho recientemente. Y esa novedad lo que nos permite es, a ese cliente que ha comprado un artículo puede entrar dentro de nuestra página web desde cualquier smartphone o tableta y puede ir ampliando la información que tiene del artículo. No solamente es un artículo que he comprado en un lugar, sino que es un producto que me da unas características, me da unas prestaciones y el mercado es muy exigente, con lo cual solamente las empresas que sean capaces de dar esa información al cliente, de facilitarle otras alternativas de producto, pues van a poder tener un desarrollo a largo plazo. Nosotros queremos ser una de esas empresas y estamos, al igual que otras muchas empresas, pues apostando mucho por la información, apostando mucho por la calidad y por darle al cliente ese producto que cuando él lo ha pagado se encuentra satisfecho con la compra que ha hecho. Además, facilita el distribuidor también la venta del producto. Evidentemente, estamos también orientando al cliente a, dependiendo del tipo de sector que él trabaje, a unas colecciones concretas. No es lo mismo una persona que trabaje en una zona agraria, como por ejemplo una persona que tenga una mediana superficie de bricolaje, una zona de costa. Ahora recientemente en esta feria estamos presentando tú una línea de cordelería náutica, entonces los productos no son los mismos. Entonces antes en un operador que no fabrica va a tener la misma gama de producto. En un operador que fabrica como nosotros podemos ofertarle artículos diferentes que le van a dar ese valor añadido y diferencial dentro del canal. Bien, pues muchas gracias, Vicent. A ti, muchas gracias.